tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar un arroz con leche de chocolate. Os aseguro que está buenísimo, delicioso y lo mejor, que es muy fácil de hacer y sin ningún tipo de complicación. Y como siempre, antes de empezar con la receta, os enseño los ingredientes. Os recuerdo que también los tenéis en la caja de descripción y, por supuesto, en mi blog cocineraymadre.com. Vamos a ver qué necesitamos. Vamos a preparar una receta para 4 o 6 personas. Para ello necesitamos 1,5 litros de leche entera, 100 gramos de arroz redondo, 70 gramos de chocolate o cobertura de chocolate, yo voy a utilizar del 70% de cacao, una ramita de canela, un trocito de piel de naranja, tan solo la parte naranja, ¿vale? No queremos la blanca ya que amarga. 75 gramos de azúcar común y además también vamos a utilizar una pizca de sal para potenciar el sabor y como medio vaso de agua. Por un lado ponemos a calentar la leche junto con la canela y la piel de la naranja. Cuando la leche empiece a hervir, retiramos del fuego y la mantenemos caliente. En una cazuela amplia vamos a añadir como medio vaso de agua y una pizca de sal. Le añadimos la pizca de sal porque es un potenciador del sabor. Cuando tenemos el agua hirviendo, como os había dicho, añadimos el arroz, mezclamos bien y vamos a dejar que se evapore todo el agua y de esta forma va a salir el almidón del arroz. Una vez que se ha consumido todo el agua, vamos a añadirle la leche que ha hervido de poco en poco. Añadimos unos cuantos cazos, así, y dejamos que se consuma. Mezclamos. Y de esta forma vamos a ir parando la cocción del arroz y nos va a quedar perfecto. Ya veréis qué bueno. Una vez, como os he dicho, que se consuma parte de la leche y que empiece a hervir, le añadimos más leche. Y así constantemente hasta añadir todo. Bueno, como veis, la leche ya se está absorbiendo y empieza a hervir. Así que es el momento de añadir un poquito más de leche. Por cierto, todo lo haremos a fuego medio-bajo. Y nada, así poquito a poco, como os digo, añadimos toda la leche. Ya veréis qué bueno. Pues fijaros qué pinta tiene ya el arroz. Casi lo tenemos. Nos queda añadirle un par de cacillos de leche tan solo. Así que ahora, en este momento, le vamos a añadir el azúcar. De esta forma se nos va a pegar menos y además con el azúcar va a espesar un poquito más. Mezclamos todo bien. Acordaros, todo a fuego medio-bajo. Y vamos a añadirle ya el resto de la leche que nos queda. Y vamos a dejar que se termine hasta que empiece otra vez a cocer. Ahora, para terminar, tan solo nos queda añadirle la cobertura de chocolate o el chocolate. Podéis utilizar el chocolate que más os guste. Chocolate negro, chocolate con leche o, como os digo, el que prefiráis. Ahora vamos a dejar que se mezcle el conjunto, que el chocolate se disuelva. Y lo retiramos inmediatamente del fuego. Dejamos que se atempere y podemos servirlo. Si os gusta el arroz con leche menos espeso, más líquido, simplemente tenéis que añadirle un poquito más de leche. Pero os aseguro que este es impresionante, queda perfecto. Antes de repartirlo en cuencos individuales, dejar que se atempere un poco dentro de la cazuela, ya que se va a seguir cocinando y, como veis, ya está espesando. Y además, porque al enfriarse le va a salir una costra por encima, por lo que tenéis que ir moviéndolo a pesar de haberlo retirado del fuego de vez en cuando. Cuando ya esté un poco atemperado es cuando ya lo podéis servir. Pues ya tenemos listo este arroz con leche. Fijaros qué buena pinta. Yo le he añadido un poco de ralladura de naranja por encima, aunque no es necesario que le añadáis nada. Y personalmente me gusta tibio, pero eso es en función, como os digo, de gustos. Una receta muy sencilla y que os aseguro que queda perfecta. Y como siempre, espero que os haya gustado la receta. Si es así, os animo a que compartáis y a que me dejéis un like. Y aquellos que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta.